Que lo que pico pollos, bienvenido con un nuevo video para mi canal. Y bueno gente, esta vez estamos con un nuevo videito de Creative Destruction, gente. Y en este video vamos a mostrar lo que son algunos bugs que no has visto del Creative Destruction. Como ya saben gente, hay muchos bugs que aún no conocen. Y bueno, vamos a intentar mostrar algunos de ellos en este video. También decir gente que estos bugs no es que lo haya encontrado yo, así que voy a dejar en la descripción de los canales que yo lo vi, para que dando todo el crédito y todo eso. Y bueno gente, vamos a pasar a enseñar los bugs rápidamente. De hecho son dos en el nuevo mapa y uno en... no, dos en el viejo mapa y uno en el nuevo, perdón. Y bueno gente, también recordar que voy a comenzar a hacer una serie de lo que sería mejores jugadas de suscriptores. Así que si tienen una buena play o un buen momento, contáctense conmigo si quieren salir en un video así de mejores jugadas. El Discord lo tienen en la descripción. Y eso sería todo gente, vamos allá con los bugs. Y bueno gente, ya estamos en partida, vamos a enseñar lo que serían los bugs. Y también recordar gente que, o sea, hay los otros bugs, este no, recomiendo no usarlo porque tipo te pueden banear si alguien te encuentra lo que sería bugueado, te puede tirar una foto y te puede banear y reportar. Así que la verdad no enseño estos bugs para que se pongan a ratear y se pongan a esconderse y aprovecharlos de él, claro. Pero este que voy a enseñar ahora, sí, porque, o sea, es un glitch que pronto van a parchear. Igual no es que sea de que tan ilegal, digamos. Y bueno gente, lo que tenemos que hacer es poner una rampa aquí. Luego ponemos un piso y nos pegamos justamente de esta parte y le damos clic. Y como ven gente, nos teletransporta adentro de la casa. Yo he estado probando y no es en todas las casas, tienen que tener eso en cuenta. Son como de este tipo solo, pueden ser cualquiera de este tipo, como pueden ver ahí, que tengan un techito como esto. Y bueno gente, repito para que lo que no vieron bien. Uy, tengo gente por aquí al lado y un drop también, así que va a venir gente. Así que lo enseño rápido y pasamos al siguiente truco. Venimos, ponemos escalera, nos pegamos aquí atrás, ponemos el piso y luego aquí ponemos lo que sería la escalera y nos impulsa para detrás. Bueno gente, eso sería el primer bug, vamos a pasar con el siguiente. Y bueno gente, pasemos al segundo bug. Como pueden ver, estamos en viñedo y como pueden ver el bug este es bastante conocido, la gente ya lo sabe más, pero para si alguna gente no lo sabía, es aquí. Se ponen aquí, lo que hacen es poner una construcción, un piso, por ejemplo, pum. Y lo ponen aquí en lo que sería abajo del puente, gente, como pueden ver. De aquí te digo que solo puedes disparar desde aquí adentro con un sniper. Pero como le digo, no usen estos bugs porque es baneable, así que ya lo saben. De hecho, si ven a alguien que está bugueado aquí, tomen una captura o mátenlo. O que déjense matar y espeten y tomen una captura. Que automáticamente el Creative Destruction lo banea, gente, así que ya lo saben. Y bueno, repito, como siempre, aquí se sale... ¿Cómo se salía de esta? Así, se salía así de fácil. Solo tienen que... Bueno, tienen que salir normalmente, aquí te expulsan. Y bueno, gente, ese sería el segundo bug. Vamos a pasar, hay un tercero todavía, así que vamos a pasar a ver el tercero. Y bueno, gente, ya estamos en lo que sería el último bug. Como ya saben, es en este mapa, lo dije. Y es en viñedo también, así que vamos a enseñar. Sería con esta pared, gente. Lo que tenemos que hacer es colocar, ¿no vieron esa línea que hay ahí? Del hangar. Bueno, nos colocamos así en la pared y venimos acá. Aquí vamos a poner una rampa, vamos a presionar el clic derecho. Me he estado fijando de que si no le damos el clic derecho no funciona. Y vamos a dar presionado el clic derecho y vamos a saltar mientras que también ponemos la rampa. Pumba. Uy, no me salió. A ver si me sale ahí. Bueno, miramos para acá. Clic derecho. Rampa y salto. Uy, no me está saliendo, qué raro, ¿eh? Me voy a tirar 3 horas aquí ahora. Y bueno, gente, mira, ahí está. Este es el bug. Es lo mismo que el del puente de viñedo. Uy, no sé. Sí. Solo se puede matar con sniper desde aquí, pero este bug también es reportable, gente. Así que si ven a alguien aquí metido, lo pueden reportar. La verdad es que este bug es el que menos gente se lo sabe, la verdad. Así que ya lo saben. Y para salir de este bug, no podemos ir por aquí. Salimos directamente. Y bueno gente, eso sería todo. También, a ver, quiero decir varias cosas en este video, gente. Y es que me gustaría saber qué le ha parecido a ustedes la construcción turbo. La verdad es que a mí no me ha gustado bastante en lo que sería esta actualización. Así que, uy, aprovecho este medio para preguntarle si a ustedes les ha gustado lo que sería la construcción turbo. Y también decir
que se van a venir cosas buenas, gente. Como ya saben, vienen el CD Nova. Así que si apoyan mucho, vamos a estar haciendo sorteitos, torneos. Si no, dan la sala personalizada. Así que a tope ahí cuando esté lo del CD Nova, apoyar a full. Y vamos a ver si podemos... Uy, ahí hay uno. Y a ver si podemos hacer la rica sala personalizada, gente. Así que vamos a ver qué más quería contarle. También, gente, díganme qué le ha parecido lo que sería el escudo. A mí me ha parecido una chetada, o sea... Mucha gente dice que el escudo es malo, pero a mí me ha parecido muy bueno por el simple hecho, gente, de que tengan en cuenta que el escudo te cubre de la tormenta. Muy poca gente sabe eso, pero sí, gente, te cubre de la tormenta. Así que imagínense cuando la zona se ha cerrado entera. Cuando la zona se cierra entera, recuerden que saca mucho. Y digamos que en un evento quedan dos y le está bajando la vida. Bueno, tú te metes el escudo... A ti no te baja la vida y él le baja la vida y él se muere. O sea, está muy guapo. Imagínense tirarse al final de la partida, no sé, cuando se está cerrando la zona. Unos 3 escudos ahí que duran 15 segundos. Serían unos 45 segundos, gente, aguantando. El rival se muere si no tiene escudo de eso. La verdad es que a mí me ha parecido muy bueno el escudo. Pero la construcción turbo me ha parecido una mierda. Así que, por favor, dejen su opinión aquí abajo en los comentarios. Miren este bot. Uy, mira esa precisión, papá. Y matamos a este para despedir el vídeo. A la verga, como cuando te quedas sin bala. Y bueno, gente, eso ha sido todo. Si les ha gustado lo que serían estos bugs y todo el vídeo, recuerden dejar su like. Y nos vemos la próxima. Chao, chao. I'm so nice to myself.